Y en el colmo de descaro, nos voltea la tortilla y nos manda al psicólogo. Esa gente inteligente me molesta mucho. Tiene respuesta para todo, compadre. Es el colmo. ¿Y ese caramelo, sobrino, qué ha pasado? ¿Problemas en el paraíso? No sé si deba decirles esto. Por favor, Joel. Una pena entre tres te quita el estrés. Arrima, compadre. Aunque tal vez me ayuden a tomar una decisión. Te escuchamos. Somos todos oídos. La Patty me engañó. ¡No! Yo sabía que esa flaca tenía los cascos sueltos. No me sacó la vuelta, por si acaso. ¿Entonces qué fue? ¿Sí? ¿Qué te hizo? Me ocultó que tenía una hija. ¿Patty tiene una hija? ¡Hala bien! No nos está floreando. No me floro. Y ahora no sé qué hacer, pe. ¿Cómo que no sabe qué hacer? Mándale a rodar, nomás, sobrino. Claro, no te puede engañar de esa manera. Claro, seguro que te ocultó que tenía un hijo y a la hora de la hora, cuando ya estaba frito, estaba recontra templado, te decía la verdad y ¡pum! No podía dar marcha atrás. Entonces ustedes piensan que tengo que terminar con ella. ¡Y no, Bacher! Claro, pues, sobrino. Si te la hizo una vez, te la volverá a hacer. Eso te lo aseguro. Todas las familias son muy particulares, pero yo me quedo. Qué increíble haberme encontrado con Fabián después de tantos años. ¿Será el destino? No creo. Dicen que cuesta llegar lejos. ¿O sí? Pero mi camino ya es una exageración. Abuelo. ¿Ahora qué quieres que te pide? No, abuelo, esa no es la razón por la que estoy acá. Entonces, ¿cuál es? Necesito de tu sabiduría, abuelo, para solucionar ahí un asunto que me tiene cabezón. ¿De qué se trata? Dime. He tenido un problema con la Patty. ¿Qué? ¿Ya te peleaste con ella? No tanto así como que hemos peleado, abuelo. Es que me he enterado que la Patty tiene una hija, pe. ¡Qué bendición! Yo no lo sabía. Yo tampoco, pues, abuelo. Por eso que estoy en una encrucijada ahora. ¿Pero cuál es el problema? Que tenga una hija. Justamente ese es el problema, pe. Su hija. ¿Qué? ¿Acaso no te gustan los niños? No, sí me gustan. Solo que no me dijo nada de Clarita. Así se llama la niña. Yo me he venido a enterar, pero por mi cuenta, pe, abuelo. Palta. Ya entiendo. ¿Te molesta que no te lo haya dicho desde un principio? Sí, pues, abuelo, y ahora no sé qué hacer. Mira, te voy a contar una historia. Cuando conocí a mi palomita, ella ya tenía dos hijos, Pepito y Luchito. Pero no me quiso decir nada, porque pensaba que quizás yo no estaba maduro para asumir esa responsabilidad. ¿Estás hablando en serio, abuelo? Pero luego, sí me lo dijo. Cuando estuvo segura de que yo tenía la suficiente madurez como para asumir la jefatura de una familia. Quizás sea ese el motivo por el que Patricita no te ha dicho nada aún. ¿Tú crees, abuelo? Pero ¿por qué en lugar de hacerte suposiciones no le preguntas directamente a ella? ¿No, señorita? No, pero tengo mucha hambre. No. Primero lavarse las manos y no come nada de este plato. Pero, mamita. Vaya a lavarse las manos. Está bien, me voy a lavar las manos. Uy, ese debe ser el señor Fajardo. Joel, ¿cómo estás? ¿Qué sorpresa pasa? Okay. Gracias, Patty. ¿Te ocurre algo? No. Debe ser porque vengo a hablar contigo seriamente. Cuando me dicen para hablar seriamente, se me ponen los muñecos. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Vas a terminar conmigo?
¿Por qué no me dijiste que tenías una hija? ¿Yo? ¿Acaso lo vas a negar? Mami, bueno. Pati, ya me lavé las manos. Muy bien, hijita. Este es el señor que te vino a buscar en la mañana. Ah, ¿tú estuviste aquí? Hola. Hola, ¿cómo estás? Sí, así me enteré que... tenías una hija. Hijita, un favor. ¿Puedes ir a jugar con tu muñequita un ratito? ¿Sí? Ya. Te voy a pedir que seas lo más sincera posible, por favor. Sí, como siempre. Siempre he sido muy sincera contigo y esta vez también. Clarita no es mi hija. Es la hija que la vida me dio. ¿Cómo es eso? Es una niñita de la calle. Sus papás la abandonaron desde muy chiquitita. Yo la recogí. Un día le invité menú y nuestra amistad fue creciendo de a poquitos. Y es por eso que me la traje a vivir a mi casa. Es más, estoy pensando en adoptarla. Pati, eso es realmente hermoso. Si ya te quería y te admiraba, créeme que no te quiero temer más. ¿Y tú, Yemita? Clarita, me ofrezco ante ti, yo, Joel, como tu padre. Y si me necesitas para algo, cuenta conmigo. Gracias, papá Joel. ¿Para qué hemos venido acá? Ya, tranquila, ya van a ver ya. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué fue? ¿Qué? Familia, tengo un anuncio que hacerles. Familia, ella es Clarita. ¡Qué bonita! Los tres se ven muy bien juntos. Igualita a ti, Paticita. Gracias, don Gilberto, pero no, ella no. ¡Ah, la Piti y Mitri ya lo enyucaron a mi sobrino! Claro, por eso te daba bola, porque estaba buscando a alguien que le firme la bendición. ¿Qué? ¿Lo dijimos en voz alta? Sí, y se oyó bien feo. Perdón, Pati. Perdón, Clarita. A veces la lengua se me zafa del cerebro. Ah, sí, ya vimos ya. No les hagas caso, Joelito. Ya te he dicho antes que cuando conocí a mi Palomita, ella ya tenía a Luchito y al Sonso de Pepito. Pero aquí no se vaya a mandar uno, por si acaso. Y después tuvimos a la bebé. Así es, yo estoy de acuerdo con lo que dice don Gilberto, pero me imagino que más adelante ya pensarán en tener uno propio, ¿verdad? Estamos ensayando. Bueno, no, doña Charo, no es lo que usted cree. Más bien, familia, me sabrán disculpar, pero ya me tengo que ir a trabajar. Puntuales. Trabaja lejos. Primo, muchas felicidades. Hacer una familia hermosa. Además, recuerda que padre no es el que engendra, sino el que cría. Mucho gusto, Clarita. Chao. Chao, hijita. Chao, gracias, primo. Creo que acá había un error. Déjalo ahí nomás. Así funciona la familia. Más bien, después les contamos, ¿ya? ¿Vamos a saludar, Clarita? Mira, por acá. El señor que ves acá, que parece un vaquero anciano, él es el abuelo Gilberto. Hola, abuelo Gilberto. Yo me llamo Clarita Melchar. Mucho gusto, señorita. ¡Qué linda es usted! La señora que ves ahí, ella es mi mamá. Se llama Charo. Hola, señora Charo. Yo me llamo Clarita Melchor. Ay, hola, Clarita. Eres muy hermosa. Bienvenida a mi casa. Ay, qué lindo. Y ese par de tarados son Tito y Pepe. Son mis tíos. Mucho gusto, par de tarados. Yo me llamo Clarita Melchor. Hola, Clarita. El gusto es mío, el gusto es mío. ¿Qué tal? Un honor conocerla, señorita. Ahí está. Huele. Ay, ¿cuántos años tienes? Sobrino, no te habrás ofendido, nos comemos de lengua, ¿eh? Sí, en verdad, todo bien con criar a la hija de otro, solo asegúrate que el ex me esté rondando. Es en la vaina. Madres solteras hay un montón, eso no es problema. El asunto es el padre de la criatura. Sí. Se puede hacer el padre, ¿eh? Sí, más bien, Pati, ya le hizo juicio por alimentos, ¿no? Ustedes hablan por hablar, ¿no? Mira, Joel, viendo el lado positivo, creo que sales ganando, porque... ¿Por qué? La niña es linda. Y tú con tus genes no la hacías ni de a vainas.
¿Ah, tú crees? Mami, ¿te gusta mi baile? ¡Ay, corazón divino! Tú eres el niño más divertido del mundo. ¿De verdad crees que soy divertido? Por supuesto. No solamente eres divertido, también eres inteligente. Es más, tú eres la luz que ilumina el camino de la humanidad. Yo soy tan orgullosa de ser tu madre. Ay, mi amor. Gracias, mamá. Voy a sorprender a todos con mi talento en la casa. Por supuesto que sí, porque tú nos alegras, nos diviertes. Tú eres una lucecita. Tú eres la belleza universal que yo he creado. Ay, debería tener otro bebé. Entonces, ¿la recogió de la calle? Y se podría decir que sí, abuelo. Qué buen corazón el de Patty. Caramba, y nosotros pensando que te atrapó para que le firmes a la bendición. Tremenda metida de pata. Sí. Francamente, sobrino, parecía su hija. Sí. Prácticamente el F, ¿no? La verdad que esta niña ha tenido mucha suerte de encontrarse con Patty. Cuidado, cuidado. Oye, el dólar está en alza. ¿Será un buen momento para comprar acciones? El sol está fuerte. Eso que es invierno, compadre. Ay, gracias, doña Charo. Casi no llegamos. Sí, siéntase como en su casa. Gracias. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Gracias! ¿Ah? Pero... ¡Wow! ¡Qué oportuna llegada, Clarita! ¡Qué precavida! Con un papelito en el bolsillo, muy bien. Te traje del baño. ¿En qué momento? Sí, yo no te vi, ni yo. Clarita es bien rápida. Venita. Voy a sorprender a todos con mis gracias. Ay, mi amor, anda, deslúmbralos con tu talento y sabiduría. Abuelito, mira qué gracioso soy. Sí, ya te vi, qué bonito. Ni siquiera me estás mirando. Después, después. Tío Tito, mira qué gracioso soy. Sí, sí. ¿Tienes sed? ¿Quieres un vaso con chicha, Clarita? Sí. No me estás haciendo caso. Lo siento, Junior, ya pasaste de moda. ¿De qué, compadre? ¿Cómo le hablas así a la criatura? Gracias, tío Pepe. ¿Qué va a decir Clarita? Ah, ¿verdad? ¿Qué? Mom, nadie me hace caso. Ay, criatura divina, ¿qué estás diciendo? Oiga, ¿cómo no le hacen caso a mi príncipe? Ay, ¿pero quién es esta niña tan linda? Ella se llama Clarita. Sí, es Clarita. Hola, yo soy Clarita, ¿y tú? Ay, miren, es tan educadita. Yo soy Teresita Collazos. Ay, pero si eres una belleza cuántica. ¿Qué? Y no sabes lo rápida que es. Yo estaba por estornudar hace un ratito y se apareció sorprendentemente rápida con un papel higiénico en la mano. Sí, sí, sí. Bien educadita. Sí, sí, rápida, sí. Gracias, Clarita. ¡Qué oportuna! Yeah.